presiona suscribirse. Aquí puedes observar en la imagen, ahí ya está suscrito. Luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video al canal. Bueno, el día de hoy estamos ubicados por acá en el Caulote La Ceibía. En estos momentos por acá presentes en la parte de la calle. Allá pues al fondo puede observar y escuchar también el tono de música, ya que ahí está un ministerio. Y en estos momentos vamos a grabar la caseta de acá del Caulote. Aquí pues en estos momentos estamos al frente de ella. Vamos a estarle grabando todo para que usted pueda observarla en qué estado está. Qué detalles se han hecho y pues todo para que usted lo pueda ver. Por esa razón le estamos grabando por acá en estos momentos. Ahí puede ver la parte de arriba también, en lo que es ya la parte de arriba, el techo. Así es que ahí tenemos las imágenes. Con esas tomas continuamos. Bueno, en estos momentos continuamos, como le menciono, por acá ubicado frente a la caseta. Ahí tenemos la caseta y por acá también el padre Rigoberto viene llegando ya para hacer la gran misa. Ahí lo tenemos en estos momentos, ahí viene llegando pues con el automóvil. Tenemos ya en estos instantes las 10 de la mañana con 41 minutos, 10 de la mañana ya con 41 minutos. Vamos a grabarle también la caseta allá por la parte de adentro para que la pueda observar, para que la pueda ver. Mientras tanto pues son las imágenes que les sigo mostrando por acá el día de hoy. La memoria. Bueno, seguimos entonces grabándole por acá el frente de la caseta para que mediante esta grabación usted pueda ver cómo está todo por acá, para que pueda ver el ambiente que se vive. Y como le menciono, el padre Rigoberto pues viene llegando en estos momentos y vamos a estarle grabando todo. Exactamente, aquí vamos a estarle grabando todo para que usted lo pueda observar. También por acá algunas personas que venían acompañándole, aquí están ya pues presentes también. Mediante esta pantalla usted puede ver cómo está todo por acá. Y como le menciono, vamos a estar grabándole pues allá el interior de la caseta. Ahí tenemos las imágenes. Y hacia este otro lugar, pues la calle que va al centro de acá del Caulote, ahí también le vamos a estar grabando. Bueno, vamos a ingresar en estos momentos al centro de la caseta, al interior mejor dicho, para que usted pueda ver todo. Aquí pues, mediante estas imágenes, ahí puede observar el tipo de cerámica que se le ha puesto por acá a la acera. Y por acá, ubicado ya en la parte de la caseta, aquí en el interior. Pues sí, para que la miren allá pues. Pues sí. Ah, es su hijo, ¿eh? Bueno, ahí puedo ver a su madre Aníbal. Venga para acá. Todos los sobrinos, díganle. Póngase ahí. Va. Bueno, aquí tenemos a su madre Aníbal. Y la hermana, díganle. Y ella es la hermana. Sí. Bueno, tenemos a su hermana y a su madre que el día de hoy pues están por acá en la caseta. ¿Palabras para su hijo el día de hoy? Que la pase bien en este feliz año nuevo. Que la pase bien. Sí, que la pase bien de su mamá en Alicia. Y va a tener la Santa Misa también, sí, ¿verdad? Sí, vamos a tener la Santa Misa hoy a las 11 porque ya vino el padre ya. Ajá. Sí. A las 11, ¿verdad? A las 11. Bueno, son las 10 y media, sí, ahorita. Entonces, ¿algún otro saludo especial para su hijo o sí, alguien más? Para todos mis hijos que están allá, mis sobrinos, hijos. Adalia Cruz, Melvin Cruz y Naúm Guzmán. Naúm, vaya, sí, póngase la hija ahí. Púrese, púrese. Púrese. Bueno, aquí tenemos a su hermana que nos quiere también. Ahí a ver la palpa que salga. No, okay. Bueno, ahí está. Neri. Bueno, aquí tenemos a la hermana y este otro. Sobrino de él. Sí. Bueno, aquí tenemos a otra parte de la familia. ¿Y usted algún saludo para su hermano? Ajá. Solamente que la pase bien. Que la pase bien. Sí. ¿Y hoy por ser año nuevo? También. ¿También? ¿Para vivo? Saluda al tío de ahí. Tío. Ajá, salúdelo. Saluda al tío Aníbal, tío. Feliz que pase el año nuevo, tío. Sí, ahí así. Póngase ahí porque va acá la foto. Vamos, viendo a la cámara. Otra más. Otra más. Eso. Bueno, estamos ubicados por acá en la caseta. Aquí en la parte de adentro de la caseta. Aquí puede ver que aquí hay venta de todo. Hasta cohetes también. Aquí tenemos
los cuetillos. Aquí están de venta para los hipotes que les gusta reventar cohetes. Así que aquí los podemos ver. Ahí están. Ahí los puede ver y aquí gran cantidad de fresco también de venta. Aquí vende de todo, ¿va? De todo, allá arriba hay más. Hay más arriba, también vamos a grabar en la parte de arriba entonces. En la otra planta ahí. Bueno, Aníbal, aquí puede ver la parte de la casa. La caseta, mejor dicho, aquí en la parte de abajo. Aquí le sigo mostrando las imágenes. Algo breve, me dice su madre. Por aquí pues puede observar mediante esta pantalla. También tenemos el techo. Ahí lo puede ver, este es el techo con tubo estructural. Y pues alucín. Vamos a sacar la respectiva fotografía aquí para que pueda ver todo lo que hay por acá en estos momentos. También por acá tenemos un freezer. Ahí puede ver el freezer. Y por acá la cámara también, llena de refrescos. Ahí para la venta, ¿eh? Ahí la puede ver. Así que aquí tenemos venta de todo. Exactamente. Bueno, vamos a salir en estos momentos hacia la parte de afuera. Vamos a subir a la... Bueno, aquí también están los frijoles de venta, ahí los puede ver. Aquí hay de venta de todo. Vamos a la parte de arriba, ¿va? Sí. Bueno, aquí andamos con su mamá, que el día de hoy pues anda acompañándonos. Aquí pues viendo por dónde es todo. Bueno, aquí puede ver las gradas. Esta es la cerámica que se le ha puesto también a la grada. Vamos a subir entonces aquí hacia la parte de arriba. Aquí vamos avanzando lentamente hacia la parte de arriba. Bueno, aquí estamos ubicados ya en la terraza, en la parte de arriba. Aquí pues este es el ambiente que se puede ver desde la segunda planta. Gran cantidad de tamarindo que hay aquí. Acercamos la imagen. Aquí sí hay tamarindo bastante para que puedan ver. Gran cantidad de tamarindo, ahí los puede ver. Aquí, bueno, tamarindo. Allá se encuentra también el otro amigo lanzando los cohetes. Exactamente. Con estas imágenes continuamos. Vamos a ingresar en estos momentos hacia el interior. Aquí es donde tiene como bodega de todas las cosas, ¿va? Aquí la bodega arriba. Bueno, así que vamos a ingresar por acá al interior nuevamente. Me dice su madre que aquí es la bodega. ¿Dónde tienen la reserva de frescos, Coca-Cola, Raptor, agua, churros? Aquí hay de todo. Exactamente, ahí puede ver. Esta es la parte de la terraza. La segunda planta de la caseta, mejor dicho, donde hay de todo. Ahí puede ver. Hasta una hamaca, por si tiene sueño, pues ahí le da una mecida a su madre, ahí es donde ella pasa, creo yo. Y por acá, ese es el diseño de la ventana. Ahí lo puede ver. Este es el diseño de la ventana. Exactamente. Y por allá hacia la parte de afuera, ya vienen ya las primeras chicas que van para la misa. Ya en unos momentos estaremos grabando desde ese punto. Bueno, por aquí está otra ventana, siempre en la segunda planta. Y le voy a grabar la parte de arriba del techo para que la pueda observar. Ahí puede ver. Ese es el techo. Ahí lo puede ver. Y por acá los ganchos para colgar la hamaca, ahí también. Exactamente, ahí lo tenemos. Ese es el techo. Bueno. Y por acá la puerta principal, ahí la tenemos también. Ahí la tenemos, esta es de metal. Ahí la puede ver. Salimos hacia la parte de acá afuera. Aquí un pequeño corredor, ¿va? Bueno, aquí tenemos un pequeño corredor y esta es la vistada que se puede ver desde acá de la caseta. Acá pues les sigo mostrando las imágenes de la vistada que se puede apreciar acá de la segunda planta en la caseta. Vamos a acercarnos por acá. También la caseta tiene un pasillo. Ahí puede ver. Eso sí que converja, ¿va? Para que uno no se
tenga peligro de caerse y pueda andar de una forma exacta. Bueno, hacia allá también podemos ver la vistada que se ve. Ahí puede ver, esta es la vistada que se puede apreciar desde acá de la parte de arriba, ubicados, como le menciono, en la segunda planta. Bueno, seguimos avanzando en estos momentos ya por acá en la parte de arriba. Bueno, y la mamá de este cipote, de este niño, ¿a dónde está? En Miami. Vaya, venga aquí para que le den saludos a su mamá. Viene a la cámara. ¿Cómo me dijo que se llamaba usted? David, diga, soy yo. ¿Cómo se llama usted? David. ¿Y su mamá? Adalia. ¿Le va a hacer algún saludo? Sí. ¿Qué le va a decir a su mamá? Que la pase bien, tío. Que la pase bien. ¿Cuántos años tiene usted? 9. ¿9? Algo gordo, dijiste, va. Ahí lo tenemos al niño que el día de hoy pues está haciendo los saludos. Entonces, usted y aquí venga, y le vamos a grabar la casa también, ¿o cómo está la cuestión? Así. ¿Qué le dijo Aníbal? ¿Que le grabáramos la casa o solo la caseta? No, él no me dijo, solo la caseta, me dijo él. ¿Solo la caseta? Sí, solo la caseta. Ah, bueno, entonces, sí. De aquí creo yo que nos vamos se va por allá. A la casa de mi mamá. Exacto, porque, sí. Porque ya se viene la misa. La misa. ¿Y usted aquí pasa en la caseta? Sí, yo aquí paso abajo. ¿Usted aquí es donde vive entonces? Sí. Ah, sí. Bueno. ¿Usted es la que pasa vendiendo? Sí, yo entonces. La que paso vendiendo aquí. Bueno, pues sí. Si Aníbal me dijo, vaya a la casa, sí. Y me graba ahí porque sí. Vamos a tener una misa, me ajá, dijo. Para eso es. ¿Verdad? Sí. ¿Y tiene más familiares usted aparte de él allá? En Estados Unidos. Sí. Sí, está mi hija, está... ¿Cómo se llama su hija? Adalia Cruz. Adalia. Melvin Cruz. Carlos Cruz. Sí. ¿Tiene bastantes hijos sí. Allá? Sí, todos son familia. Ajá. César Cruz. Sí. Sí, todas las familias. Oh, qué bueno, qué bueno, eso está bien. Bueno, y pues de nuestra parte, aquí estamos haciéndole la grabación y entonces de aquí nos vamos ya para la casa de mi mamá para celebrar la misa ya. Bueno, entonces vamos a ir bajando, vamos a irnos grabando desde este punto para que usted pueda ver dónde es que exactamente estamos ubicados. Aquí pues también puede ver, esta es la bajada de las gradas. Aquí vamos bajando en estos momentos. Y esta es la puerta principal acá de la caseta. Ahí la puede ver. Y por acá tenemos también que dice familia Aníbal Cruz. Dios bendiga este hogar. Ahí puede ver. Bueno, así es que son las imágenes que le mostramos acá de la caseta ubicada por acá en el Caulote La Ceibilla. Aquí puede ver detenidamente las imágenes de su caseta. Ahí las respectivas fotografías. Bueno, ahí tenemos las imágenes. Vamos entonces ya hacia la casa de su mamá, que quiere, pues, dice que vamos a continuar la grabación por allá en casa, donde se va a realizar la gran misa. Así es que seguimos avanzando en estos momentos despacio hacia la casa de su madre, mejor dicho, ahí donde se va a realizar la gran misa. El padre Rigoberto pues ya llegó y nosotros vamos a irnos preparando también, colocándonos. Les cuento que ahí hay un ministerio, vamos a grabar algunas alabanzas del ministerio para que usted las pueda escuchar, mi amigo, para que pueda ver este ministerio que está presente por acá en este punto de El Caulote, lugar en el cual estamos ubicados el día de hoy. Y por acá nosotros pues seguimos avanzando, siempre saludándole a usted que ve nuestras grabaciones. Así que aquí les sigo mostrando las imágenes. ¿Usted es el papá de Aníbal? No, no. ¿No va? No. ¿Y el papá aquí? ¿Dónde está? No. Ah, bueno. Bueno, aquí estamos pues ubicados en el Caulote en estos momentos. Y por acá tenemos ya también las imágenes. Aquí puede ver la decoración que se ha hecho de la entrada.
Ahí ve claramente la decoración con globos y todo. Y por acá ya ubicados en este punto. Bueno, estamos a la expectativa de que en algunos momentos inicie la gran misa, la cual usted podrá observar el día de hoy, celebrando por acá en el Cabulote de las Seis Vías. Escuchamos al ministerio. Grabando el día de hoy desde este punto, en unos momentos, como le menciono, estará iniciando la gran misa y usted la podrá observar mediante esta pantalla. ¿Usted de Aníbal Cruz? Sí. ¿Es la abuela o la mamá? Soy la abuela. ¿La abuela? Sí. ¿Algún saludo que le quiera hacer a él? Sí, que gracias porque me ha recuperado, ¿no? Por la misma enfermedad mía, ¿no? Ajá. Sí, me agradezco mucho y estoy bien, dígale. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y por ser fiestas de fin de año, por ejemplo, sí, pero, Navidad y sí, Año Nuevo, algo sí, en especial también, para él? Sí, es, pues sí, siempre recordando que ya pasamos. Acordándose sí, de él, va siempre. Sí, acordándome, ¿verdad? Todos los días de él, sí. ¿Verdad? Sí, todos los momentos que estamos, siempre él. Ajá. Se acuerda de mí porque él me dice mamá. Mira. ¿Mamá le dice? Sí, mamá. Aunque es la abuela, ¿va? Sí, yo soy la abuela, pero él me dice mamá. ¿El mamá le dice? Sí, mamá. Bueno, qué bien, sí, entonces. Sí. Muy buen muchacho. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ya el padre Rigoberto se hizo presente también. Sí, por acá, y aquí, ¿verdad? Está ya él. Sí, ya está tomando sus alimentos. Y para luego iniciar con la gran sí, misa. Sí, ya va a empezar, dice, como a las 11 en punto sí, va a empezar sí, él. Qué sí. Bueno, qué sí, bueno. Ya estamos aquí presentes, ya está todo arreglado para que él. Con su misa. Exacto. Sí, sí. Bueno. Tenemos las palabras. Y por acá vemos claramente también a más personas que el día de hoy están presentes en esta gran misa que se va a realizar ya en algunos momentos. Por acá también más personas que han venido el día de hoy. Observamos.